Bueno, es un tema que toma mucha actualidad. Si uno analiza cómo está estructurado el sistema republicano, vos tenés tres poderes, o sea que si le damos a cada parte de uno de los poderes es casi el 33% de las preocupaciones públicas. Y bueno, el Estado tiene sus déficits en dar respuesta a los motivos por los cuales fue creado, creemos que son sus funciones, sus atribuciones, y el Poder Judicial no escapa a esa realidad. Ahí entramos en el terreno del diagnóstico de por qué y qué expectativas tenemos que cumpla, en este caso, el Poder Judicial. En términos generales, lo que hace el Poder Judicial es administrar la conflictividad social llevada al terreno de un decisorio. Ocurre que, como al igual que el resto de los poderes del Estado, la respuesta nunca es lo satisfactoria que... Porque la satisfacción la podríamos medir en términos de lo que se espera en cuanto a productividad, en cuanto a calidad o en cuanto a la vivencia o a la reacción que tiene eventualmente el beneficiario. Y creo que fallamos en todos los aspectos. Es decir, uno por ahí podría decir que la calidad de la justicia es buena, pero que no está bien comunicada, entonces ahí la solución sería como más sencilla. Pero realmente el principal flagelo que tiene hoy el Poder Judicial o el Servicio de Justicia es la demora. Después analizamos otros, pero creo que el más complejo es la demora, es decir, la conflictividad social cuando entra al canal del Poder Judicial o entra al ámbito del Poder Judicial para buscar solución, esas soluciones siempre llegan mucho más tarde de lo que sería esperable. Y bueno, eso es un problema que hay que empezar a buscarle una solución. Detrás de eso tenés la carencia de recursos, porque inmediatamente surge, bueno, al esquema que existe hoy, a la estructura, a la infraestructura que tiene de recursos el Poder Judicial, multipliquémoslo por 2, por 3 y bajaríamos por 2, por 3 la demora, listo, eso se resolvió. Eso no es una solución ni que sea viable para la provincia de Santa Fe, ni para la Argentina hoy, ni que creo que sea la más atinada. Hay la evolución de la tecnología, la evolución de la sociedad, la evolución de los poderes judiciales, la evolución en relación a los mecanismos que se pueden utilizar para alcanzar los mismos objetivos, que es justamente una buena respuesta jurisdiccional, una paz social a través de un decisorio, hace que pueda haber mecanismos más eficaces que la propia sobredimensión o sobreestructuración del propio Poder Judicial. Y bueno, y ahí entra un poco qué impacto está teniendo en la clase dirigente que tiene que tomar las decisiones, esquemas de miradas más modernas, de miradas que un poco rompan con el formato tradicional de esto se resuelve de esta manera. Creo que en cierta forma lo que estuvo ocurriendo en estos últimos meses cuesta a veces verlo en perspectiva, porque estamos atravesando esta dimensión, este cambio de paradigma, pero los cambios que se dieron en los últimos 3-4 años en el Servicio de Justicia fueron muy grandes. La implementación de nuevas tecnologías, un formato de mucha mayor concentración en los procesos, la incorporación de la oralidad efectiva, los sistemas de litigación remoto. Y ahora el enorme desafío al que nos enfrenta, que es la incorporación de la inteligencia artificial. Esto es una absoluta realidad. Uno le puede tener miedo, pero la inteligencia artificial maximiza muchísimos procesos de los cuales la justicia no tiene por qué quedar de lado, con una mirada en ese sentido de poder aprovechar esta herramienta, pero como una más, ¿no? Pero uno no puede estar ajeno a la realidad social en la cual está inserto para buscar tomar decisiones
que el poder del que estamos hablando también maximice sus resultados y su productividad. Todo eso va a tener un impacto más tarde, más temprano, con mayor o menor percepción por parte de la sociedad, pero quienes estamos a cargo de monitorear el sistema, de llevarlo adelante, de impulsarlo, tenemos que tener en cuenta. Mira, en este momento se está llevando adelante en el Colegio de Abogados un coloquio justamente sobre este tema, que es la tecnología en el Estado. Muy interesante, todas las patas del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, discutiendo justamente esto, ¿no? Es decir, la utilidad, el manejo de los datos, la confidencialidad y todas las problemáticas complejas que tiene detrás del uso de la tecnología. La tecnología aplicada a la justicia ha venido, ya lo hizo, transformó enormemente los modos de litigación, los tiempos, los resultados, las posibilidades de medición de productividad. Y bueno, esa herramienta útil permite también un abordaje para aportar soluciones que permitan mejorar justamente la funcionalidad que tiene el Poder Judicial. Por eso te decía que más tarde o más temprano creo que lo que viene va a ser poder tener un Poder Judicial mucho más eficiente gracias a la apoyatura con la tecnología y gracias a que la forma en que mutó la sociedad y las propias problemáticas que tiene la sociedad, nosotros tenemos que entender que la estructura, el Poder Judicial hoy está... La arquitectura del Poder Judicial está diseñada por la Ley Orgánica, que es una ley que hace poco ha sido parcialmente reformada con la modificación de los tribunales colegiados, pero también esta nueva mirada que trajo esta posibilidad de debatir, bueno, lo hablamos en el programa anterior, no necesariamente aquel esquema que fue diseñado para entender en este tipo de causas tiene que permanecer toda la vida. Podemos discutirlo, podemos traer nuevas propuestas y lo mismo ocurre en otras áreas y en otros paradigmas. Un paradigma, por ejemplo, que se puede empezar a discutir es el del juzgado, el formato de juzgado, que está en debate. A ver, ¿es necesario o es la mejor manera, teniendo en cuenta el objetivo de administrar conflictividad, un juez que conduzca un espacio que está compuesto por secretario, proveyente, empleados, que sea él quien tenga a su cargo la coordinación, las decisiones sobre los procesos internos hoy? Y por eso también incorporo el tema de tecnología. El circuito que tiene un trámite judicial, un proceso, siempre puede ser revisado y mejorado. Y la verdad que quienes tenemos la responsabilidad, porque no deja de ser una responsabilidad, de mirar el sistema, también tenemos la responsabilidad de revisar si los sistemas que tenemos vigentes son los mejores o no. Creo que ese proceso, esa ola, por eso vuelvo por más tarde o más temprano, va a llegar y va a empezar a derramar muchas mejoras en el servicio de justicia al corto y mediano plazo.